Hoy celebramos el cuarto concurso de microrelatos en Twitter. Este año fueron 63 obres. Nun foi fácil espillar entre estes obres a los tres primeros ganadores. Les llingües son un patrimonio inmaterial incalculable, que amás, al rodio d'elles, xenerace riqueza. Pa conservales, nun pode haber unha pérdida de transmisión xeneracional. Si rompemos ese vínculo de padres e fíos, les llingües van morriendo e son parte moi importante. Este concurso llena máis un granín de arena, pero hai un paso máis na importancia de facer normal el uso del asturiano. Palabres nuestres, palabres en asturiano. Tú y yo, nosotros y nosotres, felicitamos a los ganadores, a Anabel, a Mónica, a Elena y al resto de los finalistas. Gracias y nada, estamos ya convocados para el próximo concurso de microrelatos. A ver quién dice al Narciso que el su minuto de fama ya pasó, dijo la Xelada. Bueno, yo quiero agradecer a la FSA por esta iniciativa de microrelatos en asturiano, que fue imposible que gente como yo, que estamos avezados a escribir canciones en este caso, que podamos acercarnos a la lengua asturiana a través de las letras, en este caso con microrelatos. Aquella mañana la borrina cubría el valle de una forma distinta, agobiante. Ella dirigióse a la estación como todos los días. Llegó el tren, un ambiente misterioso trescalaba todo. Aquel viaje iba a camudala para siempre. Siéntome muy orgullosa y feliz por este premio. Doy las gracias a todos los compañeros y compañeras de la Federación Socialista Asturiana, especialmente a Luz Pontón por ser ella la que más organiza este tema. Parece que es importante para una lengua como la nuestra, que da visibilidad, una lengua que está protegida y una lengua que no se entiende querer a Asturias sin querer al asturiano. Muchas gracias por el premio. Blinqué pensando que esnalaba, pero el suelo dijo que caía. Bueno, quiero darles gracias al jurado por escoger el mío relato, también a la FSA por organizar una actividad tan prestosa como esta. Y bueno, llevamos más de 40 años blincando y reclamando la oficialidad. Estamos entamando a esnalar que el suelo y la gente que tienen que hacerla posible no nos digan que caemos.